desde el primer día ha habido que asumir el papel de intentar acuerdos permanentemente. Es un escenario yo he dicho medio en serio y medio en broma, pero muy en serio, que esta situación no tiene manual de instrucciones, es una situación nueva, ni mejor ni peor, es la situación que hay de fragmentación parlamentaria y es algo que los ciudadanos nos han puesto ahí para que se y nosotros tenemos que ser capaces de gestionar esa dificultad y gestionarla con resultados, la necesidad de buscar acuerdos y cuando se buscan acuerdos eh, se tienen que buscar en base a lo que une. Tampoco a la cesión. La negociación nunca es ceder unos o ceder otros, sino buscar justamente los puntos donde podemos encontrarnos. Y tengo que decir que, eh, con todas las dificultades, tampoco está siendo eh, graves dificultades. Creíamos que eso era una cuestión ya superada en Aragón. Con la aparición del nuevo partido de Ciudadanos se ha vuelto a abrir este debate. Espero, desde luego, que los ciudadanos los pongan en su sitio. Eh, cuando un grupo quiere sentarse a, a hablar, aunque mmm, sea muy difícil el acuerdo, tarde o temprano te llegas a poner de acuerdo, aunque sea en un poquito. Y cuando empiezas por un poquito, sigues con más cosas. Yo espero que muchos, eh, pero espero que sumándolos también a la, a la izquierda. Hay temas como las obras eh, hidráulicas, el, el tema de pantanos, el tema de regadíos. Ahí probablemente estemos tengamos que buscar acuerdos, evidentemente, con ellos. Eso sería imperdonable para todos para todos, también eh, para los que no quieran firmar en su caso o para los que no hagamos el esfuerzo suficiente para intentar integrar a todos los grupos para sacar adelante estos presupuestos. Pues siempre existe esto, pero la realidad, lo comentaba antes, es que yo aquí siempre he visto una predisposición por parte de todos a sentarnos y a hablar y a negociar. Eh, una reforma de reglamento hoy tiene que ir por más participación acercar más a los ciudadanos a las tramitaciones parlamentarias, incluso a las leyes, una mayor transparencia, que se conozca no solamente lo que se hace en las Cortes, sino también qué vida y qué bienes, etcétera, tenemos eh, los diputados. Esas dos son las cuestiones fundamentales que tienen que eh, marcar el nuevo reglamento con una tercera que es la agilidad en la tramitación de todos los temas para que no pase como pasa en algunos momentos que eh, se tratan temas que han pasado hace cinco o seis meses. ¿no? Yo estoy a disposición, como siempre, eh, aunque nosotros estamos más en la parte autonómica y dedicados a la parte autonómica, pero eh, siempre estoy dispuesto a lo que me pida el partido, como todos los parlamentarios, como todos los miembros del partido, y sobre todo a lo que estoy dispuesto o es sea, a todo lo que me pidan los alcaldes y concejales que están en el territorio, que están defendiendo el Partido Socialista. a cambio de absolutamente nada, Pedro Sánchez puede y debe encabezar esa, ese cambio político, desde luego si se quiere revertir los recortes sociales, si se quiere revertir la falta y la destrucción de derechos, eh, no solo sociales, sino también laborales.